Pregunta o algo? Nothing came José up. y... okay, one man over there. Yes. Okay, how is possible to know that rebirth is the intermediate state is just 49 days? Well, any of it, you know, we have to deduce, we have to take as our assumption here, as I said, our hypothesis, that everything we're hearing in the teachings is sort of like, if you know, it's coming from the Buddha's experience. It's coming from the experience of the holy beings. Okay. We have to assume this, otherwise they're making it up. So then we will eventually, when ourselves, when we get clairvoyance, which Buddha would say we can get, we will discover this to be true for ourselves. Claro que esto es una hipótesis también de trabajo, y como antes mencionaba, todas estas enseñanzas, y en concreto esta también de los 49 días, todo esto viene del conocimiento de los que tienen ese conocimiento. Cuando nosotros logremos clarividencia, que es posible, obviamente según se evoluciona, lograr esa clarividencia, podremos comprobar si eso es así, que eso es así. Entonces, en cierta forma, esto es algo que hoy por hoy con nuestros medios no podemos deducirlo de otra forma, sino que lo tenemos que tomar como algo válido, partiendo de la base de que viene del conocimiento del que lo tiene. What to do? That's it. Someone else. ¿Alguna otra? En mi grupo, si eres tan amable, Juani, ¿tienes tú la pregunta? In their group, there is a question. Yes, she wants to go. Say. Vale, pues el Lama nos dice que el nacimiento humano es muy difícil de conseguir. Entonces, en el proceso de la muerte, si uno tiene una mente de... muy aferrada a matar, por ejemplo, es un sádico de estos, ¿cómo se puede reencarnar en un ser humano? Okay, she says that, for example, Gesela says that at the moment of death, of course, if we are familiarized with the with killing, is of course very easy that comes out that imprint. That will rise, yes. Then, in that case, how that person can take rebirth as a human being? It can't. If killing right into the time of death, si una persona, claro que no puede. Si una persona tiene el hábito de matar. Y ha creado ese karma, y eso es lo que le madura en el momento de la muerte, esa persona no va a renacer como un ser humano en su próxima vida. Claro que no. Entonces, ¿cómo hay personas que ya desde muy temprana edad matan? Then in that case, how is possible that there are some human beings that they have the habit of killing, okay, and from the very beginning they have? This gets us to the next way that karma ripens. Sí, es que esto nos conduce, nos lleva al siguiente aspecto de la maduración de un karma. So we talk about now. Que ahora vamos a hablar de eso. The other ways, okay. Okay. Any more questions? ¿Alguna otra pregunta? Más preguntas. Sí, me remé. He entendido que cuando uno está en el proceso de la muerte, que todavía estaba respirando, como que ya estaba viendo a los padres. No, sí, si lo he dicho así, lo he traducido mal. No, I think it's something either I translate bad or she understood bad, because somehow she understood that when we are dying and started the death process, we are already seeing our next father and mama. And I said, no, normally when we are already in the intermediate state. Yeah, when you're dying, as your mind is getting, as the gross mind is ceasing to function and the more subtle mind is coming, because it's a gradual process of dissolution, then you have an intimation of it, you have a sense of it. If your mind is peaceful, then the experience will be very pleasant. Mm-hmm. But if it's negative karma that ripened, even before you stop breathing, already you almost have a vision of your next life, not exactly seeing yet which one, but it'll be very fearful. Lo que dice es que claro que en el momento de la muerte, cuando nuestra mente empieza lo que llamamos el proceso de disolución, que a lo que se está refiriendo es que nuestra mente pasa de un estado burdo a un estado más y más sutil. Entonces es muy importante ese momento de la muerte, el poder tener una mente apacible, una mente virtuosa, porque si logramos tener una mente apacible y virtuosa, ese proceso de la muerte en el que la mente va entrando en ese estado más sutil será mucho más apacible. Pero si nuestra mente no es virtuosa,
virtuosa, entonces todo ese proceso de la muerte en el que la mente entra en ese estado más sutil, tendremos menos control, estaremos más agitados, y sí que en el proceso de la según entramos, dejamos esta, nuestra mente deja esta vida, este cuerpo, y entra en el estado intermedio, se va a tener como una visión de hacia dónde nos vamos a dirigir. So they say, so if you're going to take a human birth, because it's much harder to get a human birth than an animal birth, and we can see that, there's a lot less humans than animals, aren't there? Por ejemplo, si uno va a renacer como humano, y claro que es mucho más difícil renacer humano que como animal, porque es obvio que hay muchos más animales que humanos. So you're going to go into this, have this intermediate state, which is a bit like a dream state. Entonces, cuando uno ha abandonado su vida, el cuerpo anterior, y ha entrado en lo que llamamos el bardo, el estado intermedio, yeah, tiene un cuerpo sutil, que llamamos el cuerpo como es un cuerpo como de lo que es, en el sueño, ¿no? So it could be quite a while before your parents. The new parents are there before the conditions ripen. Y entonces uno puede permanecer en ese estado intermedio con ese cuerpo sutil durante un tiempo antes de llegar a encontrar a los padres con los que se va a vincular. On the other hand, you know, if the new parents are going to be right in bed that day, you won't have to wait long. Pero por otro lado, si los papás, los que van a ser tus futuros papás ese día están al asunto, pues igual no tienes que esperar mucho. But if you're going to be born as an animal, for example, which has plenty more opportunities, you probably won't even have any bardo. You'll go, you even could then see the next rebirth coming right there. But it won't take long. Pero sin embargo, si a lo mejor vas a renacer como animal, como hay muchísimos más animales, igual no se espera, no está uno tanto tiempo en el estado intermedio y puede ver inmediatamente dónde va a renacer. So, okay, what, any ¿alguna otra preguntilla? We'll carry on more about karma. Sí, Ainhoa, yeah. ¿Verdad? Ainhoa. Bueno, mi pregunta es que cuando vivimos no nos queda otro remedio, es que vivir con personas que están bajo engaños muy potentes y están con mucha ira y intentas ayudarlas y no se dejan, y gritan mucho, se enfadan. ¿Qué puedes hacer si no para ayudarlas a ellas, para protegerte a ti? Then, what can we do when we live with people that they are with very strong defilements and I mean, not even if we can help them, or at least how we can protect from. Well, this is really what all the practice is about, isn't it? Maybe we'll get into that more in a minute. La práctica realmente a lo que de eso se trata, la práctica espiritual, de saber cómo llevar estos asuntos. They have this really nice analogy in Buddhism that a bird needs two wings, wisdom and compassion. Hay una analogía muy bonita en el budismo que se habla de las dos alas que necesitamos, de la sabiduría y la compasión. And of course, compassion is the point. Y por supuesto la compasión es lo esencial. But compassion, as His Holiness says, compassion is not enough. You need wisdom. Pero como Su Santidad dice, no basta con la compasión. Necesitamos compasión acompañada por sabiduría. So really, what we're discussing so far, the mind and the delusions and karma, that's all part of the wisdom wing. It's all the work you do on yourself first to put yourself together. Then you're qualified to help others. Y hasta ahora todo lo que hemos estado hablando sobre la mente, cómo funciona la mente, nuestros engaños y demás, es todo relacionado con el ala de la sabiduría. Conocerte tú, conocer tu mente, cómo funciona. Yeah. So let's talk about more about the karma one. What's Entonces your name? Vamos, Juani. Vamos a hablar más. Juani. Juani. G-U-A-N-I. Juani. Jani. Yeah, Jani. My mom and Jani. Okay. Good. Entonces vamos a hablar un poquito. You sound like Australians. Australians shorten every word. Sounds like Spaniards do as well. Dice, parece como que somos australianos porque los australianos también hacen, cortan todos los nombres. Dice, aquí en España veo que también. Okay. So now listen. Okay. So the fact is, the karmic process is unbelievably complicated. Bueno, tenemos que saber que esto del proceso kármico es increíblemente complejo. In other words, if you were really, you know, but in order to understand botany, for example. Botany, like the law of cause and effect of gardens. Por ejemplo, si queremos comprender la cómo funciona la ley de causa y efecto en cuanto a la jardinería. You can learn the simple principles. Entonces necesitamos conocer los principios que gobiernan la botánica. But you need a seed, the ground, the sun and the soil and the water and you'll get a plant. Necesitamos conocer que necesitamos una semilla, un terreno fértil, el sol, el fertilizante, el agua y entonces la planta surge. Yeah.
But you can learn, you can become a very sophisticated botanist. You could learn things at a very subtle level, couldn't you? Esas son las cosas generales que necesitamos comprender, pero uno puede ser un botánico muy muy sofisticado que conozca aspectos mucho más sutiles. Yeah. So same here with karma. Pues es igual con el karma. We're talking about the simple principles. Vamos a hablar de los principios yeah. más generales, más sencillos. But to really know exactly what seed exactly ripens when, nourished by which, what, how, it's highly complex. Pero conocer qué semilla madura, en qué momento, debido a qué factores y demás, es algo mucho más complejo. Yeah. So we're talking the basic principles. Entonces vamos a hablar de los principios básicos del karma. So as we described, there's one way of talking about karma, that there's four ways our past actions will ripen in the present as our Entonces, particular experiences. Como hemos mencionado esta mañana, hay cuatro aspectos a yeah. considerar en cuanto a cómo un karma creado en las vidas anteriormente, en las vidas pasadas, madura posteriormente. Right. So the first one we've described, they call it the fully ripened result. Entonces, el primero que se ha descrito es lo que llamamos el resultado completo de maduración. Which is the type of rebirth you get. Que a lo que se está refiriendo es al tipo de renacimiento que Human, uno toma, animal, whatever. Ya sea renacer como humano, como animal, etc. And so the karmic seed that ripens at the time before you stop breathing, they call this the throwing karma. Entonces, esa semilla kármica que madura tan pronto dejamos de respirar, a eso le llamamos el karma que arroja proyecta. As I said, in our case, we can deduce that it was a very strong karmic seed of morality. Y como mencionaba esta mañana, en nuestro caso teníamos en esa vida anterior un karma muy arraigado, muy intenso de moralidad, de la moralidad. The cause of getting a human body. Que ha sido la causa de que obtengamos este cuerpo humano. Now Hitler had one of those, didn't he? Hitler también lo tenía. So porque nació como humano, So did Mother Teresa. Y también la Madre Teresa. So they both got human birth, right? Porque tanto Hitler como la Madre Teresa nos tenían un cuerpo humano. Now until we can deduce that morality ripened in the case of both of them at the time of their death. Entonces podemos decir que tanto en el caso de Hitler como de la Madre Teresa maduró un karma de haber practicado la moralidad. But if we look at the other three ways that their karma ripens, then we can see the difference. Pero si vemos los otros tres aspectos en los que madura un karma, podemos darnos cuenta de las diferencias. So the second one, the crucial one, is called actions similar to the cause. Entonces, el segundo aspecto en el que madura un karma es lo que llamamos la acción similar a la causa. Yeah, action meaning karma. Acción significando o quieren decir yeah. karma. So if you look into Hitler's tendencies, his personality, his characteristics, the things that he thought and then the things that he said and did on the basis of his thoughts, that's this one. Entonces, por ejemplo, si vemos en el caso de Hitler lo que eran sus tendencias, el cómo se expresaba, sus pensamientos, lo que decía y sus actos, pues se está refiriendo a eso, a este segundo tipo, a este segundo aspecto del karma que madura similar a la causa. And you look at Mother Teresa and you can see the difference between them. Now you can see the difference. Y claro, si vemos en la Madre Teresa, pues también vemos que ese aspecto del karma, la gran diferencia que había en relación a Hitler. And of course, we look at ourselves. Y en relación a nosotros. And we can see we have tendencies, characteristics, personality traits. Vemos que tenemos características, tendencias, rasgos personales. Angry, jealous, loving, compassionate. Tendemos al enfado, a los celos, a la compasión, a la envidia. You know, a tendency to lie, a tendency to kill. La tendencia a mentir, a matar. You can see. This Podemos is, this ver is, this que is the eso second sucede, way ¿no? ripens. Entonces ese sería el segundo aspecto, cómo madura un karma, con esas tendencias similares a la causa. So basically these tendencies, you could say, they're like the residual result of the past karma in the case of, say, killing. In the past you've been in the lower realms as a result of the main karma killing, but you didn't purify all aspects of it. You didn't make a decision not to kill again. So the main karma runs out, you get a human life again, but like in the case of a fisherman, for example, the tendency is there and off they go, killing again. Entonces, por ejemplo, podemos ver si en relación a la tendencia a matar, ¿no? Si teníamos
ese karma, si habíamos creado en vidas anteriores el karma de matar, como consecuencia de ese karma de matar, uno nace en un reino inferior, pero aunque en un reino infernal, pero uno no purifica completamente todo ese karma, y cuando luego posteriormente pues nace, por ejemplo, como humano, todavía está la tendencia, el hábito que te induce a seguir matando, como podemos ver en el caso de algunas personas, algunos pescadores, gente que tiene ese hábito a seguir matando. And for the Buddhist, from a Buddhist point of view, to really be your own therapist, to really work on your mind, you know, you've got to factor in this part, this karma, y, tendencies. Y desde la perspectiva budista, si realmente uno quiere trabajar con su mente, este es el aspecto principal del karma con el que uno tiene que trabajar, con esas tendencias. I mean, we can look into our minds since we're tiny children, we can see we have certain tendencies. Y podemos ver en nosotros, desde que éramos unos niños, pues teníamos nuestras tendencias, ¿sí o no? Now, when it comes to things like anger and depression, we look to our parents, of course, because we think it must be the genes, the DNA. Y claro que cuando vemos pues a nuestras actitudes como el enfado, la depresión y otros, la tristeza, etcétera, pues de nuevo siempre pensamos, oh, bueno, esto es debido a mis padres, a los genes, al ADN. Or for example, like in my case, my mother was a musician, and so she could see that I had a tendency to be good at music, you know. So we think, oh, well, that came from my mother. O por ejemplo, como en mi caso, mi madre era una buena música, y entonces pues podían ver que yo también tenía esa tendencia a la música, y decían, bueno, claro, es natural, viene de su madre, son los mismos genes, por eso le gusta la música. But what about Hitler's tendencies? Pero entonces, ¿qué pasa con las tendencias de Hitler? You can't blame his poor old Austrian housewife mummy for that. No podemos culpar a la pobre mamá austriaca de lo que les pasó con el Hitler. I'm sure there's no evidence in the history of them that they, you know, they killed 6 million Jews. Que seguro que no había una evidencia previa al Hitler de una mamá que se cargara a 6 millones de judíos. So we wonder where that comes from. Well, why Hitler? We don't know. You know, we can't work it out. You can't blame God, of course. Entonces podemos pensar, bueno, entonces cómo ha salido este Hitler. Tampoco podemos culpar a Dios. Equally, there's no history. I'm sure there's no evidence in the history of Mother Teresa's mother that she was a great saint. Tampoco tenemos evidencias en la historia de que la madre de la Madre Teresa era una gran santa. And what does that mean? She had the tendency to want to help others, didn't she? That's all it is. ¿Y qué es lo que quiere decir? Compassion. Bueno, pues que ella tenía esa tendencia de ayudar a los otros. Ella tenía esa tendencia a la compasión. So whether they're just the regular, ordinary tendencies that people like us have, or whether they're extreme like Mother Teresa or Hitler, same story for the Buddha. Y da igual que sean unas tendencias comunes como las nuestras en una dirección u otra, o las tendencias ya pues tan extremas como la de Hitler o la Madre Teresa en una dirección u otra, es aplicable a todos, es el mismo principio, lo que dice el Buda. We're born with a bunch of habits. Es decir, que nacemos con un lote de hábitos. Your own habits. Tus propios hábitos. From the past. Del pasado. It's not a complicated concept at all. De verdad que no es un concepto complicado en absoluto. It's just that it's so different from our usual view. We don't like it. Lo único es que es algo tan diferente a lo que habitualmente, a nuestros principios, a nuestras concepciones, que simplemente no lo podemos digerir, no nos gusta. But you know, I'm saying, if you really want, you know, a person who's trying to be a Buddhist, taking on board these ideas of the Buddha, this is a very powerful idea to hypothesize, to work with, to use as your basis for understanding yourself. Pero realmente, si estás interesado en profundizar en el budismo, si te consideras budista, realmente todos estos pensamientos, estas reflexiones, tienes que tomarlas como hipótesis de trabajo y experimentarlo por ti mismo, que la verdad de todo esto. Well, it seems to me, if you're a therapist, to help understand why a certain client of yours has psychosis, you know, why? We don't know why. O por ejemplo, si tú eres un terapeuta, pues también tienes, cuando te viene un cliente, alguien que tiene una psicosis, pues tienes que saber por qué, o no, porque en realidad no sabes por qué ese hombre tiene esa psicosis. You know, one of my friends on death row, who's a Buddhist, he tells me, one of these other men whom I know, he said, Rabina, he thinks of torture all the time. Por ejemplo, una de las personas que yo conocí en el corredor de la muerte, una mujer que está, creo que estaba ahí, me decía, me hablaba de un amigo suyo que decía, dice, esta persona está siempre pensando en torturar.
So in our materialist view of the mind, we can't find any explanations for this type Entonces, of thing. Desde un punto de vista materialista de la mente, right. no podemos encontrar una explicación a eso de las tendencias. You know, if you have a reasonable depression and you see your mother's depressed, it seems to work out. If you have good at music and your mother's good at music, we think, oh, there's the answer. But extreme examples, it just confuses us. We don't know what to think. Hasta cierto nivel, pues sí podemos ver que si tu madre pues es tendente a la depresión, pues que tú a lo mejor también tengas esa especie de tendencia a la depresión, o que si tus padres son artistas o aman la música, pues bueno, pues que los hijos puedan también tener esa especie de tendencia hacia la música. Pero estos casos extremos, como los que se mencionaban antes, realmente no podemos encontrar una explicación. So anyway, the third way that we can talk more about this. Hablaremos más. As we discuss the mind, we can talk about this more. As we discuss the mind. Hablaremos de esto más en lo que vayamos hablando más de la mente. Yeah. But the third way karma ripens is very interesting. It's called experiences similar to the cause. Y el tercer aspecto de cómo madura el karma es en relación a las experiencias similares a la causa. And this is all the stuff that happens to you. Y todo eso es el All the stuff that happens to y todo y a qué se está refiriendo esto, pues a todas las experiencias que tienes en la vida. Starting with the parents, you know? Empezando con tus padres. Starting the parents you get in this life. Con los padres que consigues en esta vida. Good parents, bad parents. Buenos padres, you know? Malos padres. A kind mother, abusive father. Una madre bondadosa, un padre que abusa. And then from the time you're tiny, whom you meet, it's, you know, the people at school, whether you're raped, whether you're treated beautifully. O desde tu niñez, el tipo de amistades que vas encontrando, que sean personas amables, bondadosas o que te traten mal. Whether somebody loves you, hates you. Que alguien te ame o te odie. Whether somebody believes your words or thinks you're cheating or ugly, whatever it is we get from the outside. O que, es decir, todo lo que te viene, lo que recibimos de fuera, todas nuestras experiencias, el que alguien crea en lo que dices o que nunca te crea o que te engañen o no te engañen. Buddha would say every single one of these experiences, without exception, is the fruit of actions like that we have done in the past. Entonces el Buda lo que nos dice, todas y cada una de las experiencias que encuentras en tu vida es el fruto de las acciones similares que tú realizaste en el pasado. So of course, as soon as we hear this, even as we're listening now, all we think of is the bad things. Y por supuesto, cuando escuchamos estas cosas, todo lo que pensamos es, oh, las malas cosas, ¿no? Qué cosas malas. You know, we agonize. Why do bad things happen to me? Porque siempre estamos diciendo, oh, ¿por qué me están pasando estas cosas? But we never agonize. Why do good things happen to me? Pero nunca protestamos diciendo, oh, ¿por qué me pasan tantas buenas cosas? We don't care why. Just give me more. No nos importa. Simplemente queremos más. So what we really mean, we shouldn't ask, so the question isn't why do bad things happen to me? It's what we're basically saying is we don't like bad things happening. How dare bad things happen to me? Es decir, no, en realidad la pregunta cuando decimos eso no es por qué me pasa esto a mí, sino que lo que estamos diciendo es que no quiero que esto me pase a mí. Es horrible que experimentar estas experiencias desagradables. Because the default voice of ego is I don't deserve it. Porque qué es lo que nos dice la voz engañada de nuestro ego? It's not no fair. Lo merezco. No. No es justo. Whereas good things, we don't care whether it's fair or not. I just want more, please. Mientras que con las buenas cosas no nos importa, simplemente pensamos, merezco más. That's what we mean by good luck and bad luck. It's just accident, you know? Y eso es realmente lo que queremos decir con buena o mala suerte, ¿sí? Well, for the Buddha, with the law of karma, which again is a shocking concept for us, it can't be random. It's impossible to, if it's a law, you can't have random events. It's impossible. Y por eso este concepto budista del karma, que realmente no es algo eso, no es algo fácil de comprender. El karma no es algo que surja al azar. Es imposible que surja al azar. No está hablando de que las cosas suceden al azar. Keep remembering the Buddha's saying this is a natural law. Sino que es una ley natural. It just occurs. Simplemente sucede. No one makes it happen. Nadie hace que There's suceda. No one running it. Nadie gobierna, maneja like el karma. How we assume. We think it's punishment and reward. Que es un poco como nosotros a veces pensamos. Es premio o castigo. No concept like that in Buddhism. Pues en el budismo no hay ningún tipo de concepto en esa dirección. Because punishment and reward assume somebody up there deciding. Porque cuando hablamos de premio o castigo, parece que estamos asumiendo que hay alguien por ahí arriba dirigiendo el cotarro. This is the view we have in the materialist world as well. Y esa es la visión que tenemos en el mundo materialista también. Mummy makes the laws.
Mummy makes the mamá, la madre es la que impone las reglas. So she will reward you if you're good and punish you if you're bad. Te va a recompensar si haces las cosas bien o castigar si lo haces mal. No concept like that in Buddhism. Pero el budismo no tiene ningún concepto similar a eso. My mother used to say this. It's again a very profound statement. She'd say virtue has its own rewards. How lucky you were with your mummy. I remember my mummy's little Buddhist sayings. Digo que qué suerte tiene con su madre, porque todo lo que le decía era bueno. Dice que, por ejemplo, que su madre solía decirle mucho, dice, la virtud, o sea, muchos pensamientos muy importantes, dice, la virtud tiene su propia recompensa. Yeah. Y yo le digo, ojo, qué madre tenía. That, dice, sí. Dice, era como una karma. Santa. That's karma, you know. It's very powerful. Es el karma. Yeah, it is. No, it's true. I mean, exactly. Wow. So, then the fourth way karma ripens is interesting. It's called environmental karma. Y la cuarto aspecto en cómo maduran karma se llama karma, el resultado ambiental o del entorno. And this is the point that what's your name? The one before. Juani. No, this one. Ainhoa. Who? Ainhoa. This is difficult. Ainhoa. Yes, perfecto. Ainhoa. Is it Spanish? Vasco, sí. Oh, okay. Ainhoa. So Ainhoa's point. The very first point she brought up about the physical world. Y esta es un poco relacionado con lo que tú planteabas antes sobre el mundo físico. So we'll now bring it up. We'll now discuss. Y ahora lo va a traer a la discusión. And this explanation, this business of the four elements, the world being made of the four elements, this is actually from the more advanced Buddhist teachings called Tantra. Entonces, cuando se habla este concepto budista del mundo hecho de los cuatro elementos, esto se contempla especialmente en las enseñanzas budistas más avanzadas del Tantra. So like I said before, according to this model, you've got the physical world which is made of the four elements, and then you have the mental world which is the mind. Y desde este punto de vista podemos distinguir el mundo externo hecho de los cuatro elementos y luego tu mundo interno, que es la mente. And Lama Zopa Rinpoche says in the Kala Chakra Tantra, and the word Tantra is used to refer to a type of text or for the esoteric teachings or a type of practice. Y como Lama Zopa Rinpoche menciona, en el Tantra de Kala Chakra, la palabra Tantra se puede interpretar como un tipo de texto o de práctica. So in the Kala Chakra Tantra, Rinpoche says there are these detailed explanations of the intimate relationship between the internal and external worlds. Y como dice Lama Zopa Rinpoche, en el Tantra de Kala Chakra se menciona, se explica la interrelación entre el mundo externo y el mundo interno. So internal means mind and external means physical, the elements. Hablando de el mundo interno refiriéndose a la mente y el mundo externo a lo físico. So the way they describe in this, in the model of the mind according to this model in Tantra, they talk about gross consciousness, subtle consciousness, very subtle consciousness. Y tal como en el Tantra nos habla de ese mundo interno refiriéndose a la mente, nos está hablando de la mente o conciencia burda, la conciencia sutil y la conciencia muy sutil. Okay. So we live at the, you know, at the ordinary daily, you know, life from the time you wake up until the time you go to sleep, which is the only level of mind we posit as existing in our materialist world. That's called gross consciousness. Entonces, desde que nos levantamos por la mañana, el nivel de conciencia que está funcionando, que es el que conocemos en esta existencia, en este mundo materialista, es el nivel más burdo de la mente, el que está funcionando. So this, you know, this is the level of conceptuality, thinking as well as feelings. Y este es el nivel de la conceptualidad, del pensamiento, de las emociones. And this level of consciousness, you know, comes along obviously with the gross physicality. So they have gross consciousness, gross body. Entonces, y este nivel más burdo de la conciencia, por supuesto, está interrelacionado con el nivel más burdo del cuerpo, es decir, un nivel burdo de la conciencia funciona en relación a ese nivel más grueso, más burdo del cuerpo. This, in English we say this bag of bones. Bag of bones. Bag of bones. Because it sounds right. Sí, sí, sí. Guess I was talking about this in Bodhisattva Charyavatara. Bag of garbage. There you go. Anyway. Yeah, no, well, that one entonces, too. En inglés se dice este, cuando habla del cuerpo, dice este saco de huesos. So, or you can say this walking sewer. ¿Sewer qué es? Sewer. La ¡ale! Entonces, o esta, ¿cómo isn't se it? Diría? Sí, esta... Let's face it. ¿Cómo se dice? Donde se pone la mierda. Perdón. ¿Cómo está alcantarilla andante? ¿No? Pero... ¿dónde se echa todos los desperdicios? Bueno, eso ya me he escogido. No hay otra palabra. A ver.
Más o menos, like pero that. No hay otra palabra. La cloaca. Sí, donde en Oselín, donde teníamos, donde iban todas las cosas. Sí, una fosa séptica andante. Yeah, that's right. Eso era. I mean, isn't it, with respect to us? Yes, yes. Ella understand. So, you know, our poor old consciousness has to sort of function through this garbage dump. You know? Es decir, nuestra conciencia pura está funcionando a través de esta bolsa de basura. Yeah, so, I mean, we just take it for granted that gross conceptuality, which is all we know, it's very limited. We can see it's extremely limited in its capacity for cognition. We don't remember most of, you know, we talk about not remembering a past life. What a joke. We don't remember 99% of today and it's only 4 o'clock. Y claro que, por supuesto, si estamos hablando de un nivel tan burdo de conciencia y además relacionado con un nivel tan burdo de mente, pues claro que no es de extrañar que no nos acordemos. Es muy limitado lo que hacemos con este nivel tan burdo de mente, por lo tanto no es de extrañar que no nos acordemos de las cosas. A veces decimos, oh, no me acuerdo de la vida pasada, pero es que no nos acordamos del 99,9% de lo que hacemos en esta vida y son, o de lo que hemos hecho hoy, son las 4 solo. Yeah. So, but we just think, oh, that's normal, you know. Y sin embargo, todos decimos, wow, esto es normal. So anyway, the Buddha says that's the tip of the iceberg. This level of functioning of the mind that we only think is the gross conceptuality and the senses is the grossest level of our capacity for cognition, mind, in other words. Pero bueno, esto es lo que el Buda nos dice, que realmente lo que el funcionamiento que tenemos con este nivel más burdo de conciencia solamente es como la lo más pequeñito, tip of the iceberg, no sé cómo traducirlo, pero como o sea, como es lo mínimo, es solamente lo poco que se ve, pero hay mucho más, digamos. So then we've got subtle consciousness. Entonces tenemos, también hablamos de un nivel más sutil de la mente o de la conciencia. And we don't even posit this is existing in our materialist views of que the de hecho este nivel más sutil de la conciencia en nuestro mundo materialista ni siquiera se le reconoce como aquel que dice. And this too comes along inextricably linked with a certain level of physical. Y este nivel más sutil de la mente está totalmente ligado a unos niveles más sutiles de nuestra energía física, de una energía física más sutil. How they talk in yoga, the prana, the kundalini, the yes, subtle nervous system. Por ejemplo, como se habla en el yoga del prana, de la kundalini, del sistema de energía. The same as they do in the Buddhist tantra. Pues exactamente igual como se habla en el tantra budista. And a bit similar to the Chinese, you know, Chinese medical system. Que también es similar a cómo plantea el sistema de la medicina china de las energías. Yeah. And the only time we would ever touch this level of consciousness most is when we dream. Y cuando estamos en contacto con este nivel más sutil de la conciencia, pues cuando soñamos. So there was this very interesting one of these many, many conferences run by an organization in the States called Mind and Life. You see their website, mindandlife.org. All these discussions we've mentioned before, the Dalai Lama and all the scientists. Más que cuando soñamos, perdón, estamos en contacto con ese nivel más sutil de la conciencia durante el sueño. Y de todos estos temas se habla muy en profundidad en estos encuentros entre los científicos y su santidad el Dalai Lama, que de hecho se llaman estos encuentros, se dicen conferencias Mind Life, de la mente, Mind Life, Mind and Life. De la mente y la vida. Yeah, son encuentros English, que se hacen. Mindandlife.org. Yeah, and there, we have even in Spanish, yes, the published. That's y hay right. mucho, y hay libros publicados yeah. en español de estos encuentros y de los estudios que se hacen entre la relación mente y vida de esos. Yeah. So anyway, in 2003, I think in Harvard or somewhere, there was the topic of the particular conference was the capacity of the human mind to concentrate. Entonces, en el 2003, creo que en aquellas conferencias de mente y vida, que de hecho puedes encontrarlas en internet, el tema principal de trabajo era sobre la capacidad de la mente para concentrarse. Okay, so all the materialist scientists coming up, they came up with their findings, basing them, of course, on their view that the mind is the brain, that's only physical, and that conceptuality is the function of the mind. They came up with their findings in something like 6 seconds was the possibility. Entonces, pues todos estos científicos que participaban en esa conferencia iban con todos sus investigaciones sobre la capacidad de la mente para concentrarse, que básicamente hablan de que era un máximo como de 6
Something like 6 seconds. Como 6 segundos. The possibility for concentration. La posibilidad que daban para, por supuesto, estos científicos cuya visión es completamente materialista respecto a la a que la mente es lo mismo que el cerebro, pues lo que ellos afirmaban después de sus estudios es que la capacidad de la mente de concentrarse es de 6 segundos. Anyway, so there's the Dalai Lama and his lot, his people. Entonces estaba por otro lado su santidad el Dalai Lama y su gente. Coming, you know, basing their findings, of course, on the view that the mind goes to these very subtle levels. Way beyond what the gross mind would do. En las que, claro, que eran conocedores de estos niveles más sutiles de la mente y que, por supuesto, claro que esos niveles más sutiles de la mente llegan mucho más allá que esos niveles burdos de la conciencia. You know, and using these marvelous psychological skills called concentration meditation, which have come from the Hindus pre-Buddha, you know. Y que utilizando estas técnicas maravillosas que incluso vienen de antes de Buda, vienen del hinduismo también, sobre la concentración de la mente. They're really just very sophisticated psychological techniques. Y que son técnicas psicológicas muy sofisticadas. That enable a person to go to much more, to go to these subtle levels of mind. Y gracias a esas técnicas de concentración permite que la persona entre a unos more en unos niveles más sutiles de mente. So with this as the background, their findings were that a person could concentrate for months on end. Y entonces, de acuerdo a la experiencia que se aportaba desde esa rama, lo que encontraban es que la persona podía llegar a desarrollar la concentración durante meses, months and... You know, like for months. 4 meses. And so quite para different, poder yeah? permanecer cuatro Very meses. Very different view, wouldn't Por you la agree? Verdad es que una visión muy diferente a la so de clearly los científicos. Different views about what the mind is and what it's capable of achieving. Es decir, una visión muy diferente respecto a lo que es la mente y lo que la mente puede lograr. So this is the point that I'm saying here, that the Buddha's view of the mind is just radically different from the way we think of the mind. Y esto es lo que quería resaltar, que realmente la visión budista de la mente y de la capacidad de la mente es radicalmente diferente a la que el mundo científico manifiesta. Yeah. And so this level of consciousness does not, this is the point, because remember Buddha's saying mind is not physical, including even the gross level is not physical. Y este nivel de la mente, porque recordar lo que he dicho desde el principio, la mente no es algo físico, la mente Buda tampoco es algo físico. Yeah. But when, so one, through these meditation techniques, and anyone can accomplish this, Buddha says, using these meditation techniques. Cuando uno utiliza estas técnicas de meditación, y cualquier persona puede utilizar esas técnicas de meditación, one can learn de concentración, perdón. Yeah. One can learn to access these more subtle levels of Entonces, mind. Cuando uno utiliza esas técnicas de concentración, uno puede tener acceso a esos niveles, contactar con esos niveles más sutiles de su propia mente. And in the long term practice of Buddhism, the Buddha would say we need to access these levels. Y de hecho, como dice el Buda, a largo plazo, uno a través de su práctica, uno necesita, de hecho, llegar a contactar con esos niveles más sutiles de la conciencia. Yeah, because the mind at that level has the capability to know to unpack and unravel all the nonsense in the mind that we express at the gross level in order to get beyond all the delusions and realize our potential. Porque cuando entramos en contacto con ese nivel más sutil de la conciencia, uno puede como desvelar y desasirse de esos niveles más burdos de la conciencia con los que nos identificamos y entonces poder dejar fluir esa naturaleza más sutil de la mente. And the point is at this subtle level, if you were to see a person who had accomplished, and these are the these are not even the techniques from Tantra, these are the techniques from what they call the Sutra teachings, where you can cultivate what they call single-pointed concentration, these techniques that have come from the Hindus. Yeah. Incluso, y estas técnicas de concentración que ni siquiera estamos hablando de las técnicas super sofisticadas y sutiles del Tantra, sino que hablamos de simplemente de las técnicas de la mente para concentrarse que vienen que las podemos encontrar incluso en el sistema hinduista. At this level of mind, if you were to see a person who had accomplished this result in their meditation, they would look like they were dead. There'd be no physical activity at all. Entonces, cuando encontramos a una persona que ha desarrollado ese nivel de concentración y ha entrado en contacto con ese nivel sutil de su propia conciencia, desde fuera, esa persona tiene todos los signos como de estar muerta, o sea, no hay movimiento en esa persona. And there are thousands, if not millions, of people who have accomplished this. Y realmente hay muchísimas personas, miles de personas, y no millones, hay muchas personas que han logrado ese estado de concentración a lo largo de los siglos.
And that includes these days many Westerners in retreats. Incluso en la actualidad muchos occidentales en retiro también han alcanzado esos niveles de concentración. Yeah. Okay, so even then, but this is still not the subtlest. Pero todavía ese nivel de conciencia no es el más sutil. There's even what they call very subtle. Todavía reconocemos un nivel más sutil. Which, de if you like, is called is the subtlest level of our conscious being. Que podríamos reconocer como el nivel más sutil de la mente. And this is what occurs at the time of death. Y eso es lo que se manifiesta en el momento de la muerte. And this too is coming along inextricably with a certain level of physicality. Y por supuesto ese nivel muy sutil de la mente que se revela en el momento de la muerte está también asociado, vinculado a un nivel muy sutil de energía física. And so this basically is the subtlest of the four. It's like all the four elements subsumed down to the subtlest level, which is the subtle wind energy. Entonces es como que todos esos cuatro elementos más burdos es como que se condensan o se disuelven en ese nivel más sutil de energía física, lo que llamamos los vientos sutiles. So now we get to the point of the fourth way karma ripens. Y entonces ahora aquí entramos en este cuarto nivel, en este cuarto aspecto de cómo madura un karma, which is called environmental karma. Que es al que nos referimos por el karma del entorno, the very way we experience the physical world. Que se está refiriendo a la forma en la que al mundo físico que experimentamos. So if you're a Catholic, if you're a Christian, we know that we assume God made this universe. Si somos católicos o cristianos, decimos, okay, Dios ha creado todo este mundo físico. And if we're materialists, we just think it's the four, you know, it's this physical world, got its own laws, and it's like good luck and bad luck if you get born in a crummy place or a nice place. Y si somos pues materialistas, pensamos que tienen sus propias causas, y el que nazcamos en un sitio u otro tiene que ver simplemente con nuestra suerte. You know, whether you're born in a desert, whether you're born in a war zone, whether you're born in a lovely place like Valencia. El que nazcamos en el desierto, en un país en guerra o en un sitio precioso como Valencia. None of this is accidental. Nada de esto es accidental. And in fact, as far as the Buddha is concerned, the four elements have no power from their own side. Y en cuanto a la perspectiva budista, estos cuatro elementos no tienen ningún poder por sí mismos. You know, Buddha would say that on an individual level, you could be born in a place and you eat peanuts and you'll die. We know that these days. Many people have terrible allergies. We call it allergy, right? A ver, will you mind to repeat? According to Buddhists, a person, you know yourself. Well, forget Buddhism, but we can see some people have terrible allergies. Yes. If they eat a peanut, they die. Yes, of course. Incluso podemos ver que algunas personas que nacen pues tienen unas alergias muy fuertes, que les basta un cacahuete, si tienes alergia al cacahuete, para morir si te lo tomas. Or we can see a whole group of people are born, you know, in a country in a place where the water is very polluted. O también podemos ver que hay mucha gente que nace en lugares donde el agua está totalmente contaminada. Or the people in San Francisco born where the earth itself erupts, you know, and they have an earthquake. O la gente en San Francisco que nacen en unos lugares donde en un momento determinado la tierra se mueve y tienen sus terremotos. This is the result of karma of sentient beings. Bueno, pues ese es el resultado del karma de los seres. As Lama Zopa Rinpoche says in the Kala Chakra Tantra. Y como Lama Zopa Rinpoche dice en el Tantra de Kala Chakra. This intimate relationship between the internal and external world. Se explica la relación íntima entre el mundo interno y externo. It's a bit like this. Es un poquito así. That when the mind is disturbed, deluded, cuando tu mente negative, está perturbada, engañada, negativa. This impacts upon the physical elements. Eso afecta a tus elementos físicos. So negativity, it causes sickness. Y entonces esa negatividad produce enfermedad. And then over time, karmically, y con el tiempo a nivel kármico, it impacts upon the external elements, which is causing the elements to then harm us. Va a afectar a los elementos externos de forma que estos elementos externos seamos vulnerables a ellos y nos afecten. So if you live in a beautiful place where the elements are really peaceful and harmonious, this is the result of you and the collective group, your virtuous karma from the past. Entonces, si tú vives en un lugar hermoso, apacible, eso es el resultado de tu propio karma y del grupo de la gente que comparten ese hábitat. You're born in a war zone where there's violence and ugliness all around you. Pero si naces en un sitio con muchos conflictos y muy horrible, muy desagradable, the collective negative karma of that group from who knows, 1,000 lives ago. Pues ese es el resultado del karma
pues colectivo también de todo ese grupo de gente creado, quién sabe, a lo mejor hace mil años. So the very way the physical world impacts upon you. Entonces la forma en la que el mundo físico nos afecta. All the way sentient beings see you, treat you, well or bad. La forma en la que los seres nos ven, cómo nos tratan, bien o mal. Your own tendencies. Tus propias tendencias. And your own humanity, even your own humanity. Y tu propia humanidad. The cause of all this. La causa de todo esto. Your past actions. Tus acciones del pasado. So this is Buddha's view. It's kind of interesting. You've got to y admit. Y esto es la visión budista. Esto es bastante we interesante. We truly are the boss. ¿Y qué quiere decir esto? Que verdaderamente nosotros somos our actions jefes. In the past literally have created the cause for every single experience we have. Nuestras acciones del pasado literalmente han creado las causas para la vida que tenemos ahora. So what do we do with this? ¿Es qué hacemos con todo esto? It's sort of like, you know, your life is your garden. Tu vida es tu jardín. And what's in your garden, honey, you must have planted it. Y lo que hay en tu jardín, querida, lo tienes que cuidar. Those weeds, those herbs, those flowers. Esas hierbas, esas semillas, esas flores. If they're in your garden, you must have planted them. Si están en tu jardín, quiere decir que tú las has plantado. So instead of thinking, well, I don't deserve this garden. I didn't do it. It's not my fault. En vez de pensar, no, yo no merezco este jardín, yo no lo he plantado, no es mi culpa. Who put weeds in my garden? ¿Quién me ha puesto todo esto en mi jardín? Oh, I'll take the flowers, thank you. Sí, me cojo las flores, muchas gracias. But how dare there be weeds? Pero ¿cómo es que hay también todas esas malas hierbas? Then we have a mental breakdown. Entonces nos ponemos locos. Trying to work out who to sue. Intentamos ver a quién llevamos al juicio. But the Buddha's view, pero el you roll up your sleeves. Pero la visión budista okay, es remángate. This is my garden. Es decir, vale, okay, este so what am I going to do about jardín. It? ¿Qué voy a hacer con esto? I want the flowers. Quiero las flores. What, then I'm going to grow more of those, please. Y además quiero más flores. I don't want the weeds, sick of them. No quiero todas esas malas hierbas. I better pull them out. Pues las voy a quitar. And not grow anymore. Y voy a hacer que no crezcan más. That's your approach to life. Ese debe ser tu acercamiento a la vida. So it's not complicated. No es tan complicado. Just it takes time because we resist. We don't like this. Lo único que lleva tiempo porque nos resistimos y no nos gusta. Are we communicating? ¿Comunicamos? Okay, good. Okay, that's a summary of karma. Este es el resumen del karma. Any questions about that? ¿Alguna preguntita al respecto? Sí. Ya go. Okay, for example, what would be the karma of a early death, for example? Sure, I understand, very good. Absolutely. Muy bien. Okay, we'll use one example of four ways one karma, this vale. Is related to this, called killing. Okay, vamos a estar en el ejemplo, vamos a hablar, tomando esto como ejemplo, voy a mencionar las cuatro formas en las que un karma, como el de matar, puede madurar. So if killing ripens at the time of your death and becomes the throwing karma, lower realm suffering, hell okay. realm, spirits, animal. Vale. Entonces, digamos, en el momento de la muerte, si madura tu karma de haber matado, eso madura el karma que te proyecta o que te arroja a un estado, a un renacimiento inferior, ya sea como animal, espíritu hambriento o como animal. So, es uno de los aspectos. So the second way karma ripens, we can see, is a tendency to kill, isn't it? El segundo aspecto en cómo ese karma de matar que creaste todavía sigue teniendo efecto es en esa tendencia a seguir matando so, you know, cuando vuelvas a renacer. Your point, we can see most humans kill something, isn't it? Como decía, creo que era Juani, me parece, no estoy segura, que la mayoría de la gente pues mata, los mayores seres matan. And sadly, we can see even most religions would say it's fine to kill animals, for example. Incluso la mayoría de las religiones dicen que está bien matar, por ejemplo, los animales. I mean, I remember as a Catholic, I'm not being rude, but it's a fact. I was taught that God made animals for our benefit. They don't have a soul, so we're allowed to eat them and kill them and all the rest. No es que sea grosera, pero recuerdo cuando católica que me decían Dios ha creado los animales para tu uso, entonces está bien encargártelos. So Buddha's view we can see is so different. Pero takes la visión time to think budista about it. Es muy muy diferente al respecto. That there are countless sentient beings. Porque hay innumerables seres. And according to the karma,
from, you know, life after life, taking these different rebirths. Animal one time, then human, then this, then spirit, then up and around in circles, you know, these different lives. Y hay innumerables seres que a lo largo de sus innumerables vidas, a veces renacen como humanos, otras como animales, otras en los diferentes reinos, una y otra vez. This is why one of the fundamental fundamental viewpoints of the Buddha is that if you're going to do nothing else, at least don't kill any living being. Que de hecho una de las cosas fundamentales del budismo es que por lo menos si no haces otra cosa, por lo menos deja de matar, no mates ni un solo ser. Okay, so the first way killing ripens is suffering birth. Entonces la primera forma en la que madura ese karma de Second matar way killing ripens is the tendency to kill. Es tomando un renacimiento inferior. La segunda forma de madurar es con esa tendencia a seguir matando. Third way killing ripens is the experience similar to the cause. La tercera forma en la que ese karma de matar madura es teniendo experiencias similares a la causa. You get killed. Como por ejemplo, pues que te maten. Or you get sick, have o que enfermes. And, or you die young. O que tengas una muerte prematura. And we can see, you know, if we look carefully at the world, we probably can deduce that more humans who get conceived in the womb die in the womb before they even get born, you know. De so they hecho, had the karma, they won the lottery, they got a human birth, but their karma ran out, they only had a small amount of petrol in their tank. De hecho podemos ver que más y más está sucediendo que muchos seres mueren incluso en el vientre materno. Es decir, han ganado la lotería, tenían ese karma para renacer como humano, pero les ha durado muy poquito y antes de llegar a este mundo ya mueren en el vientre materno. Now in some cases, you know, the child in the womb can just die, the mother doesn't have an abortion. But in other cases the mother kills the baby. We ¿Y qué see sucede? You know? En muchos casos, pues sin que la madre intervenga, simplemente ese embarazo no progresa y otras veces es la madre la que aborta. So in my case, when I was 23, I had an abortion. Y de hecho, en mi caso, cuando tenía 23 años, tuve un aborto. So you could say that sentient being had the karma to be born to me. Entonces ese ser tenía el karma de nacer como humano de mí. But it had the karma to die young, but to also get killed by me. Pero tenía el karma también ese ser de morir y de que yo abortara. Que yo lo matara. And just out of interest, I remember when this happened. I remember I knew I got pregnant that second. Y me acuerdo perfectamente cuando esto sucedió. I was in London and I was a hippie. Era una hippie en Londres. Of course, hippies have sex. Lots of sex. Y claro que la hippie. And I was a serious hippie. I took my job seriously. Si eres una hippie seria, tienes que tener mucho sexo y yo me lo tomé muy en serio. I remember vividly. I was this guy. He was an Australian fellow. I didn't even like him much. Y entonces estaba liada con un australiano que en verdad ni me gustaba. I remember he was an architect. Era arquitecto. It was in 1968. Era en 1968. And remember he got up. I remember I was earning 13 pounds a week. I think it was a very small salary. I remember y creo that. Que teníamos unos 30 libras al mes solo. I was very jealous of him. He got a pound an hour. I was very impressed. You were what? I was very impressed. He earned £1 an hour. Él estaba as an super. Architect. Él estaba como impresionado de que ella ganaba una libra a la hora. Yeah, anyway, I remember these details, okay? And I had sex with him. Entonces, bueno, okay, tuvimos sexo. And then I remember the second, you know, I knew. I didn't use the words then. I didn't know about minds, any reincarnation, but that second, it was vivid in my memory. Still remember. Yeah. I knew something came inside. Y dice, yo no tenía ni idea ni de reencarnación, ni de mente, ni de nada de nada, pero me acuerdo perfectamente cuando algo supe, digo, that aquí second, hay I knew ya I was pregnant. Ser. I remember sí, the day, I remember the house, the moment, it was very strong. Fue un momento muy intenso y supe, aquí hay un ser ahora. Well, that's what Buddha would say, when the egg and sperm come together, the consciousness goes in there. Que so de hecho, mind from the past went running to my womb like a magnet. Que de hecho es lo que el concepto budista dice, en el momento en que huevo, el óvulo y el semen, el esperma se juntan, en el momento en que entra la conciencia en ese óvulo fertilizado. So that's what Buddha would say when it becomes usually it's at the time of conception when the egg and sperm come together, that's when the mind goes there. De usually. Hecho, la concepción tiene lugar cuando el óvulo y el esperma se juntan, entonces la mente muy sutil entra en esa unión. So in that particular experience there was me. Y esa experiencia en particular era yo. No, in the rest of my life I didn't kill anything. I usually didn't kill. Y el resto de mi vida desde luego nunca jamás maté, so no solo matar. So I didn't have a tendency to kill. Entonces yo no tenía la tendencia a matar. I even went fishing one time to impress a boyfriend, but nothing came for me. The fish didn't come to me, they came to him. Una vez de hecho intenté pescar para impresionar al novio, pero por suerte no lograba pescar nada.
You know, but with this case, there was the karma to kill it, ripened in pero my mind. Pero sin embargo, en ese instante de la concepción sí que tuve ese karma de matar y maduró en ese instante. But it's interdependent. Pero es algo interdependiente. That sentient being, whoever it was, had the karma to be killed by me. Es so decir, we came together, you know. Tuvo el karma de que yo me lo cargara, no, no. Se dieron las condiciones y nos juntamos. Because if they didn't have the karma to get killed, I wouldn't have had the thought to kill it. Porque si ese ser no hubiera tenido el karma de una vida de que se le matara de una vida temprana, yo jamás hubiera tenido ese pensamiento de abortar. So the fourth way killing karma ripens. Entonces from the past. La cuarta forma en la que madura ese karma de matar. Environmental. Es el del entorno. The water, the air that should be nourishing you harms you. Es que pues el entorno, como es el agua, la comida, los alimentos, la tierra, el aire, que todo esto está, you know, está dirigido a alimentarte, a nutrirte, pues en vez de eso que sean elementos que te perjudican. Or you're born in a place where the food is very bad, where there's no nourishment, where it's bad quality. Puedes nacer, por ejemplo, en un entorno en el que los alimentos son de muy poca calidad, no tienen capacidad de nutrir. So you can see you have karma individually, like one person dies from peanuts, everybody else is nourished by them. Y vemos que hay aspectos del karma individual, como por ejemplo el de una persona que muera al tomar un cacahuete, cuando or, todo el mundo, you know, el cacahuete le alimenta. One person gets killed. Una persona la matan. Or you can have collective karma. Y también podemos tener el karma, you know, colectivo. I mean, the Tibetan people as a group. Por ejemplo, la comunidad tibetana como grupo. And it could have been from 1,000 lives ago. Puede ser de hace miles de vidas. Had the karma to have 1/6 of their population killed by the Chinese communists. Tuvieron, you know, el karma de que un sexto de su población fuera exterminado por los chinos. Because you can see we create actions in groups, porque, so of course we experience the results. Porque in groups. Claro que cuando creamos acciones colectivas en grupos, los resultados se experimentan colectivamente. Good or bad karma. Para bien o para mal. Yeah. So that's. Responde, esa es la respuesta. Okay. Someone else? Any questions? ¿Alguna más? Okay. So, you know, if a person is attempting to be a Buddhist, es una persona que pretende, you know, ser budista. You're working with these two aspects, the things we've talked about so far, the way the mind is, its function, the delusions, how they work, and we haven't really begun to go into that too deeply yet, and then this business of karma. You work them together. Entonces, una persona trabajaría con estos aspectos. Por un lado, con la mente, conociendo la mente, cómo funciona, los diferentes aspectos, los engaños, cómo trabajar con todo eso. Y por otro lado, con el karma, cómo it's todo the basis esto se of interrelaciona. A Buddhist practice. Y esto, de verdad, es la base de la práctica budista. Intellectually, kind of makes sense? ¿Tiene sentido a nivel intelectual? Okay. So I think let's go more deeply into these states of mind, their characteristics and how they're liars, how they're delusional. Entonces vamos a entrar un poquito más a fondo en estos estados negativos de la mente, cómo nos mienten, cómo nos engañan. And let's talk about it in relation to karma as well. Y hablándolo sobre todo en relación al karma también. So there's always an example I remember, a friend of mine. Years ago, a woman I met at Kopan Monastery, she'd heard some teachings about karma from Lama Zopa. It was in the early 90s, and she came to my room crying. Entonces, hace muchos años, a los comienzos de los 90, creo, en un curso de Kopan, una amiga mía que acudió al curso de Kopan escuchó a Lama Zopa Rinpoche hablar sobre el karma y vino a mi habitación llorando, hecha polvo. So she told me that she was just getting over the grief of her boy, her 29-year-old son, one of her three boys, who had died 5 years before. She says that she was with just grief. Just getting over the grief. Now, entonces, 5 years before, her vale. 29-year-old boy had died. He entonces, scuba diving. He died drowned. Vale. Drowned. Y entonces estaba pues todavía a través del proceso de la pena que había supuesto el que un hijo suyo de 20 y tantos años había muerto buceando. She said he'd been a fisherman all his life. Y había sido un pescador toda la vida ese chaval. So of course she like a lot of people assumed when he scuba dived that he died, he drowned, he died doing what he loved. So she was kind of trying to be happy for him. Y claro que bueno, pues como mucha gente asume, dice, bueno, a mi hijo le gustaba bucear, pues mira qué bien, ha muerto haciendo lo que le gustaba, ¿no? Tenemos a veces esa concepción. And when she heard the Buddha's view, she started to cry.
Pero cuando empezó a comprender más, empezó a comprender el aspecto, la comprensión budista de aquel hecho, entonces dice, wow, empezó a llorar. So she said, she said to me, you know, because there he'd been all his life, he'd been killing fish. Porque toda su vida habían estado matando peces. So of course in our culture, killing fish is considered to be totally fine, isn't it? Y por claro que en nuestra cultura pescar se considera adecuado. So no one ever found fault in it. Nadie encuentra que haya un error en ello. Lots of people go fishing. Mucha gente va a pescar. It's considered really good. Se considera que está bien. You know, but my feeling is, you know, we consider it good because the fish die quietly. pensamos que está bien porque el pez the fish die quietly. Porque parece que el pez muere como apaciblemente. I mean, they don't squeal like pigs. Squeal. No gritan como si fuera, pues eso, esos sonidos que ha hecho otros animales. I mean, if you were attached, if you had the, you know, the habit to kill pigs, it'd be quite a struggle. They'd be fighting with you and shouting and blood coming everywhere. It wouldn't be such fun. Yes, por ejemplo, es decir, no reniegan, no gritan como si fueran cerdos. Por ejemplo, cuando tú matas a un cerdo que realmente lucha mucho por su vida y son esos sonidos tan terribles, claro que no sería tan divertido matar cerdos así como así. But cuando the poor little fish, they don't have legs, they don't have arms. Pero pobrecito pez ni tiene manos ni tiene pies. They don't have a voice. No tiene una voz para expresarse. All they can do is wriggle their body. Y todo lo que hace es el pobre temblar un poco. And this is what was interesting, you know. Y esto es interesante. This woman said she couldn't stand killing. All her life she didn't like to kill. Y lo que es interesante esta mujer es que ella realmente no le agradaba nada la idea de que se matara. But since he was born, her boy, three boys, this boy, the moment he saw fishing, he ran like a magnet, and he spent his life fishing. Wow. Pero lo que es increíble es, siendo que a ella no le gustaba nada matar, es su hijo, desde que era chiquitín, desde sus 3 años, tan pronto vio pescar, era lo único que le gustaba hacer. So this is the difference, you see, their minds, the two of them. Y esto es interesante porque vemos esa gran diferencia entre la mente de su madre so y la del niño. So she said she went fishing one time just to please him. Entonces la madre, okay, para complacer al chaval, fue un día con él a pescar. But she couldn't bear it. Pero no lo podía soportar. Why? ¿Por qué? Well, we can deduce that she didn't have attachment to killing. She didn't have a tendency to kill. Pues porque ella no tenía apego. Sorry, she didn't have the tendency. Ella tenía, she had. No. Ah, ya. We can say, forget the attachment yet. She didn't have a tendency to kill. ¿Y por qué? Pues porque ella no tenía la tendencia a matar. But he had a tendency to kill. Pero el hijo sí, tenía la tendencia a and matar. And so what happened in his case? Entonces, ¿qué sucede en estos casos? The moment he saw the river or saw fishing, el momento en que ella vio el río o la pesca. And this is how karma and attachment come together. Y aquí así es como funciona el karma y el apego juntos. He wasn't thinking of fishing. He's a little boy. He's 3, 4. Tan pronto ese niño vio el río, él no pensaba ni en pescar. Era un niño. But as soon as he saw the environment, the condition called fishing. Pero tan pronto vio todo el entorno, todas las condiciones relacionadas con la pesca, triggered the karmic seed he had in his mind. Pues todas esas condiciones ayudaron a que madurara esa semilla de su mente de la tendencia que le agrada el pescar. He didn't know he had a karmic tendency to kill. Él no sabía que tenía esa tendencia kármica para matar, pero vio cómo and se pescaba. And then what happened was it immediately looked good to him. Y entonces tan pronto lo vio, le agradó. In other words, what happened was attachment rose immediately. Entonces le agradó y entonces tan pronto le agradó. And that made the fishing look good. Le surgió el apego a la pesca y haciéndole ver que era bueno and pescar. In the mother's case, no tendency. Pero en el caso de la madre ya no tenía tendencia. So when she would see fishing, y cuando ella veía pescar, like when she went on that boat with him one time, como la vez que ella fue en el barco con el niño para pescar. Because she didn't have the tendency to kill, therefore there was no attachment to rise in her mind. Como ella no tenía la tendencia a pescar, por supuesto no surgió el apego en su mente. All she saw was suffering. Y lo único que vio la madre es sufrimiento. She could see the fish suffering. Ella podía ver al pez cómo sufría. The bodies were wriggling, you como know? Su cuerpito temblaba. And she could interpret that as they don't like being in the, they'd rather be in the water, please. Y entonces claro que eso le hacía pensar, decir, a este pescadito no le gusta, prefiere estar en el mar suelto que aquí pescado. What did the boy see? Pero ¿qué era lo que veía el chico? Because he had this habit to kill. Como él tenía el hábito de matar. And then you know, it's like
when you have a habit to do something, whether it's to eat food, to have sex, to kill, to be anything, as soon as you see the condition, like if you've got karma to be a little gymnast, you know, a little gymnastic person, the moment you see it when you're 3 and a half, you go, oh, that's what I want to do, and you run like a magnet to it. Entonces, ¿qué sucede? Pues en el caso del chico, tan pronto tú tienes las condiciones adecuadas para el hábito que hayas creado, por ejemplo, si tienes esa tendencia a practicar deporte, a hacer gimnasia y demás, cuando ves esas condiciones, inmediatamente ves algo y te sientes atraído. ¿Por qué? Porque tienes esa tendencia. So all of us have this, all have this dissatisfaction, this kind of, oh, there must be something out there for me, where is it, you know, this is attachment. Todos tenemos esa especie de insatisfacción en la que pensamos, oh, debe haber ahí algo para mí, algo que te atrae, ¿no? Y ahí surge el apego. So, you know, one of my sisters had the karma to have like 7 babies. Por ejemplo, una de mis hermanas tiene el karma de haber tenido 7 hijos. From the time she, like my mother had, actually my mother had 8 babies. Bueno, mi madre tuvo de 8, el karma de 8. In 9 years. En 9 años, además. And she started when she was 34. Y empezó a los 34. 7 girls and a boy. 7 mujeres y un niño. I'm number 2. Yo soy la segunda. Anyway, there you go. So there's my sister who had a tendency to have babies, and said since she can remember, she thought of having babies. Y bueno, ahí está mi hermana con 7 hijos y ella dice que no se puede acordar en ningún momento en que quería tener hijos. This boy he saw fishing, he had the tendency to kill fish. Bueno, pues no, that your sister, she my wanted, sister, yes. She wanted, yes, perdonad, yes. He traducido mal. Sí, su hermana dice que siempre había querido tener hijos y bueno, pues pumba, se lanzó. Lo mismo que este niño tan pronto vio pescar, le atrajo la Now pesca. Another person I read about who is a torturer, he's por like ejemplo, a serial killer. Por ejemplo, otra persona de la que he leído que es un torturador, un asesino en serie. And of course, in the West, we just think that there's an evil person and he should go to hell. We don't want to know where he comes from, why he's like this. Por ejemplo, nosotros en Occidente pensamos que así un asesino en serie, pues es alguien que está desde luego es un ser muy maligno, que tiene que ir al infierno, que de dónde ha surgido ese monstruo. But he said from the time he was a tiny boy. Pero este hombre me decía que desde que era un niño he was compelled to torture these creatures, you know, él estaba insects. Se sentía totalmente empujado a torturar a las criaturas. So there he had a tendency to torture from past life. Tenía la tendencia a torturar de sus vidas pasadas. He feels kind of attachment for something to make me happy. He doesn't know what it is. Y tenía esa especie de apego a algo que le hiciera feliz, no sabía qué era. And he meets the condition called insects and is compelled to torture them. Why? Pero tan pronto ve a un insecto y se sentía forzado a torturarlo, ¿por qué? Because the habit is there. Pues que estaba el hábito ahí. And then it looks good to him. Y además le parecía bien. Which is attachment. ¿Por qué? Por su apego. And what looks good to you. Y tan pronto te parece triggers bien, a good feeling. Tienes una sensación agradable. And if you have a good feeling, si tienes una sensación which agradable, is called happiness, la llamas felicidad. We logically deduce the thing that caused it is the, obviously in his case is torture. That's why he kept torturing. Y entonces interpretas que esa actividad que te hace feliz te proporciona felicidad y por eso sigues haciéndola. En su caso era la tortura. You know, there you are with your, you know, your neediness and your emptiness and what's going to make me happy and you see chocolate cake. Entonces, por ejemplo, tú estás ahí con tus carencias, con tu infelicidad, con tu insatisfacción y tan pronto ves el pastel de chocolate. It triggers your attachment. Despierta tu apego. The cake looks delicious. El pastel parece delicioso. Oh, that'll make me happy. Wow, eso me va a hacer and muy you feliz. Keep stuffing it in. Y no puedes dejar de comer. Whatever your habit is, you know. Cualquiera que sea tu hábito. Okay, so another friend of mine. Otra amiga mía o when amigo. Her boy no sé, was 3 years old. Con que tenía un hijo de 3 años. She was taking the lice out of his head. Estaba cogiendo los piojos, ¿no, Steve? De la cabeza. And he's crying. Y lloraba. Mommy, ay, leave bebé. Them alone. Don't hurt them. It's their home. Qué mono. Y entonces el niño lloraba y decía, mamá, mamá, no los quites. Es su casa. So he's 35 now. Ahora ese chiquillo tiene 35 años. He's never killed a living being. Sorry. He's never killed a living being. Nunca ha matado a un ser vivo. So guess what? We can deduce that he had the tendency to not kill. The tendency of compassion. Ese chico tenía una tendencia grandísima a no matar, una tendencia muy compasiva. Now another friend of mine. Otro amigo mío. Panos in Greece. Panos in Greece. I always to tell this story that I feel guilty because he didn't give me permission. But he says, "You have my permission, Rabina." Dice, bueno, este amigo sí que le ha dado el permiso para contar su historia. No es que lo haga para que se sientan culpables, sino que este me ha dado permiso para contar su historia. When he was 6 years old, walking down the street of Athens with his Greek Orthodox mummy. Cuando tenía 6 años y estaba paseando por Atenas con su madre griega ortodoxa. And he sees this kind of, you know, in the cinema, like a naked a poster of a naked lady, half-naked lady. Vio el anuncio de una película y una señora desnuda o así. And he says, "Mommy, why is my penis standing up?"
Y le preguntaba a mamá, mamá, ¿por qué se me levanta la cosita? So of course the mother's mortified, completely embarrassed. Y por supuesto la madre ortodoxa estaba totalmente abrumada. Well, guess what Panos is attached to and all the rest of his life? Girls. And then what? And guess what Panos is attached to? Panos? Panos is attached, guess what? Mm-hmm. Panos is attached to. Ah, Panos es el nombre del chico. Y entonces, por supuesto, ese niño que ya de pequeñico tan pronto veía a una, se ponía bastante girls. Contento, pues toda su vida ha ido detrás de las mujeres. So one has a tendency to have compassion. Pues igual otros tienen la tendencia a lo compasivo. You know, one has a tendency to eat cake. Otro tiene la tendencia a comer pastelico. One has a tendency to kill fish. Otros a cargarse los peces. One has a tendency to torture. Otros a torturar. All karmic imprints. Todo debido a huellas. And then when you meet the condition, it kármicas. Rises some feeling. Y tan pronto se dan las condiciones apropiadas, inmediatas. Surge. And all because we want happiness. Y como todos queremos felicidad. And if it's a habit. Y es un hábito. It triggers attachment. Dispara, despierta el apego. And so, of course, what else? You think it's because it triggers a good feeling. You assume torturing is good. Y como, you assume fishing is good. Y como te proporciona una sensación agradable, dices, okay, torturar está bien, pescar está bien. So, you know, we can see without really, you know, this is why being a Buddhist, if you're really trying to be hard, really be a Buddhist, you've got to factor in, because this explains why you have these tendencies. Otherwise, we don't know why, you know. Entonces, si realmente quieres profundizar, quieres profundizar en el budismo, pues tienes que reflexionar sobre estas cosas, porque esto nos dice el por qué. Siempre nos preguntamos por qué las cosas. Bueno, pues esto te da las explicaciones. And because Buddha says there's no karma that can't be purified, there's no karma that's set in stone, there's no karma you can't change. Y porque también el Buda nos dice que no hay ningún karma que sea algo inamovible, que sea fijo. No hay nada que no podamos purificar. You know, then at least you can observe your mind. Entonces puedes observar tu mente. Observe your tendencies. Observas tus tendencias. And then when you attracted to torture. Y cuando te sientes atraído a torturar. Of course, hard to change. Por supuesto, tienes que cambiar. Forget about just boring old attachment to cake. O este apego aburrido al pastel. You can at least catch yourself. Al menos date cuenta de lo que está pasando. And realize it's not valid. Y date cuenta de que no es válido. An attempt to change. Y que tienes que cambiar. Yeah. Which is, of course, is why it's so hard. Look at us. We don't go around torturing, but look how hard it is to change our pathetic little habits. Por supuesto que no es fácil y bueno, no tenemos esos hábitos como el de torturar, pero tenemos que conocer cuáles son nuestros hábitos y reconocerlos para cambiar. But the one of attachment really works in a very deep way. Pero el apego es uno de esos hábitos que trabaja de una forma muy profunda. See, because the fisherman story. Porque como la historia está del pescador. The moment he saw that fishing at the age of 3-4. Tan pronto ese niño de 3-4 años vio pescar. The karmic imprint was there. Estaba la huella kármica. The basic craving to be happy every second, which we all have. El sentimiento del deseo de aferrarse a la felicidad que todos tenemos estaba. Because of familiarity with fishing. Y debido a esa familiarización con el pescar, the attachment makes it look good. El apego le hizo interpretar eso como algo because bueno. It triggers a good feeling. ¿Por qué? Pues porque le daba una sensación agradable. I remember reading there was one journalist, whatever he was, you know, Australian actually journalist. He talked in it's almost in religious terms about his experience when he first went trout fishing. Went to where? Trout fishing for trout. Ah, vale. Trout es como que trout. Ostras. Truchas. A fish. Yes, yes. Entonces recuerdo el relato de un periodista australiano que no era ni religioso ni espiritual especialmente y relataba su experiencia cuando fue a pescar, creo almost que era truchas. Like a religious, you talked about it almost as if it was a religious experience. Y hablaba de esto del pescar, creo que eran truchas, como yeah. si fuera una experiencia mística, una experiencia That's religiosa. The power of karma. Eso es por el poder del karma. That's how come we all like sex, for example. Es or como, it depends ejemplo, on who you are. If you're a furry, you like sex with a stuffed toy. Es como cuando te gusta el sexo, estás apegado al sexo, pues te gusta hacer sexo pues, con lo primero que pillas, aunque sean pues esos objetos que hay para hacer sexo. I remember reading. Did I mention furries before? I mentioned, didn't I? Whom? Oh, I was only to you. I mentioned furries. To here. Your boyfriend? No. No, furries. This is one, you know, like these other example. I told you the other example, the six-year-old yes, boy. Yes. And I didn't mention him. No, I mentioned furries. Him, you mentioned, or no, one boy. Panos. No, this is Panos, the girls. Panos, he was attracted to girls. Okay, there's other one. Did I mention furries in the room? It was lost in translation.
Oh, okay, okay. Ashur is there's a group Hurit. Of people now. You read in on the internet. You look up there in English. Furries from the word fur, or like an animal. Mm-hmm. Furry. It's a noun. People who like, and what it is a group of people who now there's more pues and more of them, así, vale. Sí, who sí. like who are tra- who are sí, sí. attached to having sex with a toy, with a stuffed animal. Not even hay, an animal. Hay un grupo de gente bastante para allá, por cierto, parece. Que les gusta hacer sexo con como con objetos hechos como con peluches, como yeah, teddy, stuffed animal, like your toys, like children. Yes. Sí, 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 con yes. peluches. Yes, yes, yes. Yeah, so we can see, you know, the explanation from karmic point of view. Entonces, la explicación desde un punto de vista kármico. You know, you're born as this nice. Most of them, they said they were kind of white, vaguely gay. This is how they talk about themselves. Vaguely gay. Very technical, like computer geniuses. It's a very unusual group of people. Es That's un what grupo, they say about themselves. Ellos se consideran como... No estoy segura si estoy captando bien, ¿eh? Pero ellos se consideran como algo muy... es que es tan raro. Como algo muy... como un tipo de genios muy especiales, ¿no? Vaguely gay. Como ligeramente gays, ¿no? Algo así, ¿eh? Ligeramente gays se consideran. Como el peluche. So this boy, I read about him in one of the magazines. I like to read magazines. You learn about human beings. It's Entonces, este chico, que salía este caso en una revista, a mí me gusta mucho leer las revistas porque conoces a la gente. I mean, there's the 4-year-old boy liking fishing. There's the 3-year-old boy having compassion for lice. There's the 4-year-old boy wanting torture. And there's the 4-year-old, you know, 6-year-old boy liking girls. This one, when he was 6... Entonces, igual que hemos hablado de ese niño de 4 años que le gusta torturar, ese de 4 años que le gusta pescar, ese que le gustan las chicas y el otro que le gustan los pasteles, bueno, pues este niño de 4 años... He, when he went to the sports in America, instead of getting turned on by, what are those girls called who do the kicking and everything? What are they called? Cheerleaders. Cheerleaders. Instead of getting turned on by the cheerleaders, he was turned on by the Mickey Mouse mascot. Ale, sí. Sí, sí, entonces, ¿qué pasó? Sí, entonces, ¿qué pasó? Turned on, you know, turned on. You know, Mickey Mouse, yeah, vale. Turned on. Yes, 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 yes. Okay, bueno, pues que entonces, en vez de sentirse atraído por las animadoras que bailan en esos partidos allí de donde sea, pues se sentía atraído por Mickey Mouse. Por la mascota. ¿No? Por la mascota. And of course he thought he was a bit weird when he was 7 and 6. Y pues sí, claro, pensaron que era and un poquito, pensaban que era un poquito raro. When his little thing stood up by seeing Mickey Pero Mouse. Se le levantó la cosita cuando vio a la mascota. Of course Panos thought he was normal because most people get turned on by girls. That's normal, isn't it? Porque y bueno, las madres, pues claro, si se te levanta la cosilla hacia una niña, pues piensan que eso es normal. Well, and by the way, Panos told me that when he saved up his first pocket money when he was 12, he didn't go buy a train, he bought mama. A prostitute. Ay, mama. Ese Panos es tremendo, ¿eh? What? I said that Panos was something. Oh, he's calmed down a bit now. He's probably 50. He's got a wife. He's stuck. He's just become quiet. He's a Buddhist. He's a student of Rama Sopa. Bueno, pues el tal Panos este que se levantaba en la cosita cuando veía los anuncios de cine, su primer dinerito de la semana fue para ir a una prostituta. Digo, jolín, con el Panos. And he was most unusual. He fascinated me, actually. I'll tell you more. De hecho, bueno, el Panos está más tranquilico, ya you know, tiene una mujer y es discípulo de la mazopa. You think that most men attached to women, they like the nice young ones with soft skin, you know? Y normalmente pensamos que los hombres les gustan las mujeres así jovencitas, de una piel suave. A Panos no. No, Panos, he didn't care. He would go to the brothel, he said, and he would, even if the woman was fat and old with the breast down to her waist, if he gave a good feeling, he was happy with her. Bueno, he al Panos was the most interesting, most unorthodox. Al Panos cualquier cosa parece que le sirve. Entonces, aunque tenga ya el pecho descolgado, ya si la cosa así como... She had a good yo, feeling, pues he was happy with her. Le encantaba. Old, fat, doesn't matter. Ay, da igual que viejas, gorditas, no importa. En tanto no sé qué. Anyway, I learned all this because I like to ask questions, okay? Bueno, yo he sabido de todas estas cosas porque me he gusta didn't offer preguntar. This information, with the, you know, I had to ask him. Por supuesto, estas cosas el tal Panos no lo va contando, yo le iba preguntando. And where do you think I learned all this stuff? From reading, you know, from reading magazines, learning about human beings. Y claro, que todas estas cosas, ¿de dónde las aprendemos? Pues bueno, pues las leo en las revistas, porque aprendes de los seres humanos. On my iPad now. En su iPad ahora, en vez de la revista. Anyway, where are we here? My God.
Okay. What time we? You finish with the four ripening. With what the four time results. We be going home? Hasta qué hora estamos, Steve? But we do a kind of short break. What time? We finish at 7, but we do again half an hour break. Maybe it's okay. Now. Vale. Right now. Pues entonces hacemos ahora el pequeño descanso de si nos recuperamos. Okay. What's your What's your attachment? De las aventuras de Panos. Prohibido mirar a Teddy, ¿eh? Oye, cuidado con Teddy, ¿eh, chicos? Yo no la tampoco. Es una zoofilia un poco extraña. No, pues a mí de pequeña sí que me atraían los peluches. Mari, te ponían. Es diferente.